Fabio Campos para TV Cartago Digital. Hoy estamos con el señor Don Bernie Alvarado. Él es uno de los gestores de la exposición que se está llevando hoy a cabo acá en el San Luis Gonzaga. Don Bernie, buena noche. ¿Cómo ha estado esto de la exposición que ustedes nos han traído a los cartagineses y a todo Costa Rica? Desde hace más o menos 15 días que estamos ya en la parte de la cuesta arriba, hemos tenido una participación masiva de personas que nos mandan fotografías, nos preguntan a qué fecha es, dónde es, cuándo es, qué horario tiene esta exposición. O sea, ha sido un boom en Cartago. Hay que recordar que 75-60% de los cartagos, todavía si no más, 90 diría yo, de una u otra forma se ve identificada con el Colegio de San Luis Gonzaga, ya sea como alumno, como exalumno, o nuestros padres, nuestros abuelos estuvieron en esa institución. Entonces, consideramos que San Luis Gonzaga es el alma mater cartaginés, es un sentimiento realmente cartaginés, nos sentimos muy orgullosos de hacer este tipo de exposiciones, porque el San Luis Gonzaga está abriendo sus puertas a la ciudadanía cartaginesa, con especialidad al egresado. Don Bernie, cuéntele a los cartagineses y al pueblo de Costa Rica, desde el día de hoy, ¿hasta cuándo estará abierta esta exposición, don Bernie? Bueno, hemos tenido muchos pros y contras. Inicialmente estaba reubicada en otro lugar, pero no pudimos hacerlo. Pero qué mejor que la casa del exalumno, la casa del San Luis Gonzaga. Por eso la pasamos aquí el día de hoy con la inauguración. Va a estar de 8 de la mañana a 8 de la noche, de hoy día hasta más o menos el miércoles entrante. Esto por lo siguiente, quiero recordarle lo siguiente: San Luis Gonzaga está celebrando el 177 aniversario de la creación de San Luis, pero lo celebra en la semana del 15 al 21, recordando que el 21 de junio es el día del santo patrón del San Luis Gonzaga, no propiamente de la creación del San Luis Gonzaga. Entonces, vamos a recopilar durante 2 meses más fotografías por todo lado para ver si nuevamente hacemos esta exposición para el día 1 de septiembre, fecha que ahí sí se cumple el 177 aniversario del San Luis Gonzaga. Recordando que el 1 de septiembre de 1842 fue cuando se dice hágase en la ciudad de Cartago un colegio de segunda enseñanza. Saludos a todos. Conversamos esta noche con don Bernie Alvarado, una de las personas gestoras de esta magnífica exposición de fotografías. Para TV Cartago Digital, Fabio Campos. Buenas noches. Gracias.